Ahí tiene café. Ay, menos mal. Tengo 40 de estos, tío. Привет. Привет. Hola. Bueno. Señor Finn, ¿podemos hablar ahora con usted? ¿Está desocupado? No estoy ocupado para nada ahora mismo. Es curioso, creo que en comisaría, por lo que sea, es handicapado. Ah, no. Aquí puto Pepper. Por lo que sea, el centro de la comisaría me acopia. Así que ustedes hablen, yo me quedo aquí en esta esquina. Nieto. No eres el único que le agobia hasta el centro. Sí, no, creo que a todos. Sí, sí. Así que, señor. Me acompaña. Sí, pero no queda costumbre. Venga. Usa más fácil, modo padre. Y ya no más, nadie me molesta. Literalmente. Eso es lo que tiene. Bueno. Todo bien por parte vuestra, ¿no? Estáis bien físicamente y todo, ¿no? Da. No se preocupe. Vale, bien. ¿Qué queríais comentar? A ver. Para que. Un segundo. No entiendas. O sea, Phil. Un segundo. Sí, estoy hablando muy bajito. Ah, bueno. Obviamente. ¿Qué pasó? Le voy a mencionar dos cosas, ¿vale? No placa ni una nueva orden. Ciertamente yo cuando me lo comentó tuve una reacción parecida. No sé, piénselo, señor Finn. Usted me habló de ese asunto. Tómeselo como un relevo. O inclusive, ¿sabe qué? No sé cómo se diría en su orden. Pero se podría decir que sería un nuevo despertar. Como decíamos nosotros, nueva generación. De hecho, ya he comprado una de las cosas que tengo pensada para que se coma el punto de control. Y ya tengo un negocio también visualizado para poder subsistir y utilizarlo como una excusa, como una tapadera. Bueno, también ha ayudado un poco al pueblo, vamos a decirlo así. Exactamente. Así que creo que para que cierta persona, bueno, personas que están ahí detrás, que no se debe, pues creo que lo más pertinente era decirse que te quiten aquí para ver. Para que me puedas quitar la placa. Además, si preguntan por mí, simplemente comente que hay ciertas investigaciones que no se pueden hacer por contrato. Bueno.
Como deberían saber, yo de momento no puedo dejar la placa por motivos de juramento. Ya no sé. Es temporal, no se preocupen. Pero el cuerpo necesita mi ayuda por ahora. Pero si necesitáis cualquier consejo mío, no dudéis en preguntarme. Uh-huh. Y reuniros en... Bueno, en este caso parece ser que vais a usar las viejas tierras que se usaban. Así que... cualquier duda o necesidad de saber más, no dudéis en pedirme. Yo no tengo ninguna oposición con la misma. Con la mesa condición. ¿De? No caigáis como los chalecos a México. Niet. Honraremos la memoria de su gente. Vale. Ya está. Como decía el lobo blanco, mantener un orden. Mantener el equilibrio. Es lo mismo, son unas perspectivas de forma de decirlo distintas. Pues bueno, pues es... ¿Hay algo más que me queréis comentar? Era eso, la placa. Preferimos dejarte la té porque no vas a hacer tantas preguntas como te faltabas. Ya, y hágame un favor, mi contrato que firme en su momento, quémelo. Por si acaso. Nah, tranquilo, la podemos alterar y decir que es adecuado. Y ya está, tampoco no es tan complicado en ese aspecto. Perfecto. A ver, yo por ejemplo, si la más llegan a preguntar, ahora que tengo en cierta parte más decisión sobre lo que quien quiera hacer, es alejarme un poco de esta duda, tenerme más tranquilo. Si quieres que intentemos hacer que te ha pasado algo para que no vuelvan a asomar la cabeza estos. No dudes en pedir ayuda. Mismamente la masa ayudaría solo por... Sí, les están observando. Lo más claro es que cuando me vean que no tengo la ropa, ni la chapa tampoco, me van a poner en algún momento. Si pensé en un momento de atacar. Bueno. Igualmente, ya le dejamos un buen mensajito a esa gente. Bueno. Si no hay nada más, para no preocupar al oficial Thomas y a la Marshall, estás ahí con ellos. Si necesitáis cualquier cosa, me avisáis, ¿vale? Entonces, ¿nos puedes retirar la placa? ¿Lo vais a hacer ya? Es que tenemos casi todos los preparativos. Esperad hasta mañana, es mi consejo más que nada. Hoy ha empezado mitad del día y vais a empezar a mitad del día. No sería recomendable. Más que nada por la pura lógica. ¿Me entendéis, no? Da. Antes de que me retire, ya haces lo pertinente, ¿vale? Da. Más que nada lo decíamos porque... ¿sabe una cosa? Uh-huh. ¿Usted sabía que había una armería libre? No, desconocía. Bueno, pues exacto. Siga desconociéndolo. Y solo Estapa. Queda un establo y es la tapadera que quiero coger y solo queda uno y es el más barato. Ya tenemos el dinero. Ese es el problema. Vale, pues... ¿Y quieren que hable yo con la Marshall para convencerla, verdad? Tengo mis métodos, no os preocupéis. Más que nada, vosotros no lo sabéis, pero yo sí. Prefiero mantenerlo así, más que nada. Obviamente, lo que ahora sabes que no salga de aquí, que no sepan que... No te preocupes, en esas cosas, aunque no pasca, no es la primera vez que sucede, para que entiendas. De eso no os preocupéis por mí. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Eso sé. Cuando os lo quite, lo vais a notar. ¿Eso quiere decir que se encarga usted? Sí, pero me encargaré yo de las responsabilidades. De eso no os preocupéis. Esto no es corrupción, esto es más que nada equilibrar la balanza por parte nuestra. Pues señor Finn, la primera información que tenga, puesto que seré más libre, hágame caso. La tendrá cuanto antes. De acuerdo. Si eso, Roselyn, dame la placa y ya... La ropa la puedes dar al sastre. No, eso no te tienes que preocupar, ¿vale? O guárdala de adorno, también suelen hacerlo los que se retiran. Como un souvenir. Sí.
Digamos que no es una etapa de la que me arrepiento, pero es una que no se ha aprendido después de todo. No te preocupes, ya hablaré yo con la masa. Y deja de claro que irías buscando los horizontes. Más que nada, tienes tu derecho, es una persona, al fin y al cabo. ¿Quién va a negar eso? Nadie. Es 1000 bocas contra una, así que... No te preocupes. Si necesitáis algo más, decímelo, o ya procedo a hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? Puede proceder, no se preocupe. Vale, yo ya os lo quitaré ahora y ya... Además, sobre el trabajo que me pidió, queda aproximadamente media hora para poder partir. De acuerdo, pues no os quito más tiempo. Buena suerte, señor Finn. Lo mismo digo. Pues voy a darle el informe al sastre, o te digo que me hago uno similar, porque me queda bien. Sí, ciertamente le queda bastante... Has visto que se han ido galopando. Es cierto. Yo creo que se lo huelen. Les perro fuera. Ver las pistoleras.
Hola, yo también estoy mirando ropita. Es que le quiero mirar alguna cartuchera, tío, pero es que las únicas que... A mí que no me gusta nada llevar dos armas, ¿sabes? Dos pistolas. Creo que la única forma de que sea visible es con la izquierda. Yo estoy mirando llevar cartucheras, a ver, ¿cuál es la que le pega esto? Así que estoy un poco... En sí, el conjunto ya lo tengo hecho, tipo. Las cargas, cargas, cargas. Bueno, alguien está hablando ya con Cuña, así que. Sí. No te preocupes. Si ahora mutea el directo un momento. Chale, me acabo de dar cuenta de que te puedes agachar en el probador. Ay, perdón. No.